Yo solía no tener miedo. Las películas de terror generalmente nunca me asustaban, ni los libros de terror, tampoco las casas embrujadas. Para mí, todo eso carecía de sentido. Nunca fui la clase de niñas que dormía con la sábana sobre su rostro o con una lucecita durante toda la noche. Como una niña normal, nunca sentía la necesidad de correr a la cama de mi madre después de una pesadilla. De hecho, yo nunca tenía pesadillas y cuando las tenía, no las consideraba como tales. Toda mi vida estuve viviendo en una burbuja blanda que me protegía de todo lo malo que pudiera pasarme. Así que díganme, ¿por qué tendría que tener miedo? Hasta este momento no tenía razones para sentirlo. Lo veía como una cosa de niñatos y totalmente infantil, pero claro, ya no siento eso. Ahora te voy a contar esto porque es muy tarde para que yo me salve, así que perdóname que mi mensaje sea demasiado largo. Quiero disfrutar lo poco de vida que me queda, pues moriré cuando termine de contarte esto. Todo empezó por lo que yo trataba como un virus. Me enviaron el link de un video llamado Niños y niñas salen a jugar. Para mí sonaba bastante frágil y nada peligroso. Creía que era un video de estudiantes. La persona que me lo envió me dijo que era muy bueno y valía la pena verlo. Hasta este momento no puedo recordar de qué trataba, solo recuerdo el sentimiento que me produjo. No era miedo, era algo parecido y me hizo sentir bastante incómoda. Desde ese momento las cosas empeoraron. El fondo de mi pantalla cambió a la mirada de una joven con un cuchillo en la mano que me observaba desde lo que parecía un dormitorio. Desde entonces, de mi computadora salían risas, ruidos, toda clase de alaridos extraños. Aunque el sonido estuviera apagado, era inevitable. Pues empezaron a saltar lo que ustedes llaman screamers en mi pantalla. Pero no se iban, eran imágenes muy reales, sus ojos podridos, su piel corrugada. Oh, y olvidaba algo más, de mi computadora salía un olor a muerte, era totalmente horrible y asqueroso. Pensé que me estaba volviendo loca, ¿qué más sería? Así que me compré una nueva computadora. Todo estuvo bien por un tiempo, viví normal durante 1 o 2 meses y después todo fue como antes. Las voces y los gritos volvieron, pero con toda su fuerza y a toda potencia. Nunca se me pasó por la mente que ese video pudiese haberme causado eso. No lo pensé ni por una milésima de segundos. Después de todo eso, opté por algo. Estaba al final del camino, empecé a empacar y desconecté la computadora. Pensaba que unas vacaciones lo calmarían todo, pero hace unos minutos me di cuenta de que no sería así. La luz se fue y me puse a buscar una linterna. Cuando crucé por la sala, vi que algo emitía una luz. Era la computadora. Esa maldita computadora estaba prendida y yo ya la había desconectado. La mujer del fondo de pantalla se movía, tambaleándose hacia mí. Me acerqué a la computadora como hipnotizada. Cuando me senté, la figura empezó a podrirse y lentamente desapareció. Mi fondo de pantalla volvió a la normalidad, pero yo sabía que aún no se había acabado. Sabía que aún quedaba algo más. Sin querer, vi mi reflejo en la poca luz de la pantalla y atrás de mí vi a la mujer con un cuchillo ensangrentado. Fue algo rápido, como un destello de luz. Sé que no ha acabado, así que decidí venir aquí. Sé que a todos ustedes les gusta ser asustados, ¿o no es así? Así que tomen mi consejo, el consejo de alguien que acaba de conocer el miedo, pues no siempre es diversión, ni mucho menos un juego. Solamente que hay un problema, no he sido completamente honesta con ustedes. La verdad es que no había ningún video, era una historia lo que yo leí, una historia muy parecida a esta, con algunas diferencias y quizás con una mejor narración. Pero sé que a ustedes les gusta una historia que les dé un buen susto. Tal vez por eso empezaste a escuchar la mía, ¿o no es así? Ahora que has escuchado mi historia, compartirás mi destino. Lo siento, sé que es injusto y cruel, pero tiene que ser hecho de esa forma. Solo quiero darte un alivio y decirte que yo seré la mujer que estará en el fondo de tu pantalla. Y la verdad, como sé que todo esto es demasiado injusto para ti, trataré de que no sufras tanto, pero no te prometo nada. Después de todo, no he matado a nadie y no sé la forma más práctica de hacerlo. Pero de nuevo, ¿a ti te gusta que te asusten, o no? Así que no te preocupes, no te pediré que postees esta historia 5 veces, porque la verdad es que nada podrá salvarte. Así que por favor, nos vemos esta noche.